suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vamos a estar haciendo un dibujo utilizando estos marcadores de Pentel Arts Color Pens. Yo tengo el set de 36 y bueno, yo lo sigo guardando en esta cajita que le puse cinta. Pero en sí, el case es así. Y como les comenté, trae 36 este set. Así que bueno, aquí tengo los colores ya en mis swatches. En la cajita de información igual pueden ver la reseña de estos colores. Y voy a estar haciendo un dibujo que ya lo tengo aquí previamente con el sketch. Y vamos a estarlo pintando utilizando estos marcadores. O bueno, estas plumas de punta fina en marcador. Así que hagamos eso. Así quedó esta imagen utilizando estos Pentel Arts Color Pens, marcadores de colores punta fina de 36 colores. Estos fueron los únicos que utilicé, con excepción a mi pluma esta de gel en blanco.
Esos marcadores realmente son como para el delineado, para a lo mejor espacios así pequeños, pero como podrán ver, aquí lo utilicé para la gorra y realmente utilicé mucha tinta y quedaron líneas y aún así no se logró pintar toda el área. Así que eso yo lo recomendaría más bien para imágenes así o más pequeñas. Para imágenes pequeñas estarían bien, pero ya para imágenes con áreas grandes así, realmente no los recomendaría. La verdad, me gustó mucho cómo quedó la imagen. Es algo muy diferente a lo que yo normalmente hago. Normalmente ustedes saben que hubiera pintado toda la imagen, porque me encanta utilizar color lo más posible. Pero aún así me gustó. Creo que se ve muy bonito. Aún así con el delineado, es como les digo, un arte. Un tipo de imagen de arte que normalmente no hago. Así que pues ahora sí que me salí de mi zona de confort e hice una imagen totalmente diferente a lo que normalmente hago. Y sí, todo fue hecho con estos color pens, con excepción a mi gel, a pluma de gel en blanco. Pero creo que quedó lindo. Les quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos, y hasta la próxima. Bye, mis hermosos.